hago este silencio para que podamos escuchar el viento, el sonido de los árboles, los pájaros, este hermoso parque de la plaza de Federico Carmona. Aquí transcurrió mi adolescencia y ahora ya de adulto vengo muy frecuentemente a pasar alguna hora, dos horas en estas tardes aciagas de la revolución socialista aquí en Venezuela. De verdad, amo este lugar. Es un lugar hermoso, me inspira mucha paz, me conecta.